Muy buenas, compañero. Nos encontramos de nuevo desde Armería Plot y vamos a solventar esta famosa duda y a desmentir este gran mito sobre el par TS35 modelo 50 o modelo 70. Con esto os introducimos de qué va el vídeo de hoy. ¿Par TS35-50 o par TS35-70? Bueno, como hemos comentado anteriormente, lo de la palabra mito viene porque se está extendiendo muchísimo por redes sociales que el par, estos dos modelos que tenemos, el 50 o el 70, bien sea con telémetro o sin telémetro, aquí tenéis en la parte de arriba, los veis los dos equipados con el IR y el telémetro en este caso, pero del mismo modo si no tuvieran telémetro, se ha extendido mucho el famoso mito de que uno es campana de 50 y el otro es campana de 70. Y eso es incierto. Ahora vamos a hacer una serie de pruebas en las cuales no solo vamos a ver cómo se ve con cada uno de ellos, sino que vamos a medir con un calibre el interior de la óptica para desmentir este famoso mito. En esto vais a ver que el modelo 50 tiene ligeramente un poquito inferior la entrada de óptica, pero sobre todo por el tema de los aumentos. Es decir, en el modelo 50, repito, no campana de 50, modelo 50, tenemos una óptica de 24 milímetros. Sin embargo, en el modelo 70 la tenemos de no llega a 29 milímetros. Es decir, hay una diferencia que no llega a 0,5 milímetros, o sea, no llega a 5 milímetros. No llega ni a medio centímetro. Es muy poquita, 24 y 28,5, no llega a 29 milímetros la diferencia de óptica. Aquí ya estáis viendo que la palabra 50 y 70 no tiene nada que ver, como podéis observar. Es decir, ya estamos desmintiendo el primer mito, con lo famoso de campana de 50 o de 70, porque con uno tiene más entrada de luz que con el otro. En el modelo 70, tras las pruebas realizadas, la diferencia que hemos notado es mínima. Mínima, por no decir prácticamente imperceptible. Entonces os preguntaréis cuál es la diferencia del 50 al 70, o la palabra clave, ¿cuál es mejor de los dos? Bien, pues ahora os vamos a explicar las características que diferencia uno del otro para tomar la decisión, y que no, la palabra correcta no es cuál es mejor uno que el otro, sino, mejor dicho, la pregunta es ¿cuál es la modalidad de esperas que tú vas a practicar? Si va a ser en unos tiros cercanos o tiros muy lejanos. Una vez hecho la introducción de todo lo de atrás, destacar que bajo mi experiencia, aquí tenéis el modelo 50 y el 70, si os dais cuenta, yo lo que hago y la experiencia desarrollada desde que empecé a probar estos primeros modelos, desde los primeros hasta los últimos, yo he notado que estamos hablando, ojo, siempre, por supuesto, con el mismo IR, es decir, los dos equipados con 8,50 o los dos equipados 9,40 para la comparativa. El modelo 50, la principal diferencia que tiene es que parte de 4 aumentos, no de 5,6 como el modelo 70. Con lo cual, el modelo 50 está más indicado para aquellos comederos, cebaderos o sitios que sabemos que se nos puede presentar a 25 o 30 metros un animal o 80, 90, 100 metros. Porque al partir de 4 aumentos nos permite una localización más rápida que en 5,6. La diferencia obviamente es mínima, pero está más apto para esto. Sin embargo, y por ende, el modelo 70, al tener los aumentos en vez de como el 50, que es de 4 y 8, repito, 4 y 8, no de 4 a 8, ya que recordar que no son aumentos progresivos, sino que son o 4 aumentos u 8 aumentos. Y al ser normalmente multiplicadores digitales, es decir, lo que hacen no son aumentos ópticos, es decir, de 4 aumentos sí parte de un aumento óptico, pero en el momento en el que le damos la ruletita de arriba, la giramos, lo que hacemos es multiplicar por 2 la imagen. Entonces todo el que entiende un poquito de tecnología de imagen digital, en cuanto la multiplicamos, estamos pixelando más la imagen, es decir, vemos con menos nitidez, el animal está más cerca, pero vemos con menos nitidez, o sea, se pixela más la imagen. Por eso, para tiros, para ver de tiros cercanos sobre todo, yo recomiendo más el 50. ¿Hasta qué rango de aumentos?
Pues yo, o sea, perdón, de distancia. Pues hombre, yo estoy haciendo tiros muy cómodo, hasta 250 metros con el modelo 50. Desde el típico sitio que tengo una baña a 30, 35 metros y tengo posibilidad de tirar a 100, 100 y pico, incluso 200, repito, hasta 250 yo tiro sin problema, porque con 8 aumentos se ve muy bien hasta 200, 250 metros, yo utilizo el modelo 50. ¿Para qué utilizo el modelo 70? Repito, el modelo, veis que no estoy utilizando la palabra campana, el modelo 70 lo utilizo para aquellos sitios que tengo tiradero muy largo. Por ejemplo, en uno de los cotos tengo zonas donde hay siembras y donde por orografía del terreno, desde la zona que yo me coloco hasta donde suelen entrar los jabalíes, moverse o incluso unos almendros que hay en el lateral, hay 320 metros. Entonces, en los disparos de 350, 380, 300 y algo, al tener ese rango de 5,6 y 11 aumentos, me permite el poder acercar un poquito más el animal. Pero también, como hemos dicho, ser multiplicador digital y no ser un aumento óptico, también se pixela más la imagen. Es decir, veo algo más borroso del animal con 11 aumentos, aunque lo vea más cerca, que con 8 aumentos del modelo 50. Por eso os estoy dando una pista de cuál elegir. En cuanto a con cuál se ve mejor, se ve igual con los dos. Igual con los dos. Es decir, lo que es el animal, la silueta, la luminosidad, el IR nivel 1 con 1 en este a 200 metros, el IR 1 en el 70 a 200 metros, todo se ve igual. O sea, esa diferencia mínima de la lente, que es mínima, por eso muchas veces cuando hablo con los clientes le digo que es imperceptible, que es prácticamente igual. Porque es mínima, eso a efectos digitales no es comparar una lente de, por ejemplo, 19 con una lente de 35, que sí hay ya uno, ahí hay una diferencia. O sea, ya te estás metiendo en 1,6 centímetros de diferencia. Pero si os dais cuenta, en 0,5 centímetros es muy poquito. O sea, no llega ni a esos 5 milímetros que prácticamente son imperceptibles al ojo. Con lo cual, ¿cuál se ve mejor? Con los dos se ve de maravilla. No hay esa diferencia. Yo no me decantaría por uno o por otro por con cuál se ve mejor, sino por qué distancia voy a tirar. Para mí, personalmente, sería un error utilizar el modelo 70 en aquellos sitios en los que tengo un comedero que lo tengo a 70, 60, 70 metros y con posibilidad de pues, que me entren más cerca o porque tengo una baña a 30 metros. ¿Por qué? Porque para empezar, el rango de 11 aumentos no le voy a dar uso prácticamente nunca. Entonces es absurdo. Y luego, al partir de 5,6, si nos entra muy cerca, nos va a costar algo más de localizarlo que con el modelo 50 que parte de 4 aumentos. Entonces ya os voy dando una guía por dónde utilizar uno u otro. Y vuelvo a repetir, bajo mi experiencia, descarto la palabra cuál es mejor o con cuál se ve mejor, puesto que con los dos se ve igual. La única diferencia son el rango de aumentos. Preguntas que me soléis hacer. ¿El tema de las botoneras cambian? En absoluto, son exactamente las mismas. ¿La programación cambia? No, es exactamente la misma. ¿El cálculo balístico cambia? No, es exactamente el mismo. ¿Cambia la potencia del IR del DS? No, es exactamente lo mismo. El 850 en ambos es 850 y el 940 en ambos tiene el mismo rango de distancia y de potencia. ¿Cambia el telémetro? No, es exactamente el mismo. ¿Es el mismo diámetro de campana exterior? Sí, los dos tienen 50 milímetros de campana exterior, es decir, el tubo es de 50 milímetros. El interior de la lente ya hemos dicho que es de 24 uno y no llega a 29 el otro, el de 70. Dándoos todas estas pistas, ya os podéis dar cuenta de que la diferencia es mínima o inexistente. Nos tenemos que centrar en para qué modalidad la vamos a usar. Y en resumen, y para finalizar, después pondremos algún vídeo para que veáis imágenes que se ven prácticamente igual, centraros en si vais a realizar tiraderos cortos, sobre todo por debajo de 100-150 metros, en la mayoría de las ocasiones, no vais a utilizar el aumento 11 porque se pixela mucho la imagen estando tan cerca y no veis bien el animal. Con 4 se ve muy bien con el de 50. Entonces yo utilizaría el modelo 50. Ahora, si tenéis un sitio muy polivalente, que lo mismo vais a tirar a 50 metros, que vais a tirar a 350, 400 metros, pues entonces yo sí me haría de un modelo 70. Con lo cual, recordad,
se ven igual, los dos ofrecen la misma calidad, la misma programación, todo lo mismo, pero para distancias cortas, por debajo de 100, 150 metros, yo me decanto por el 50, aquí lo tenéis, y para distancias más allá de los 250 metros, 300, 350 metros, yo me decanto por el 70. El 50 lo utilizo en un calibre más corto, en el 2.43, donde busco tiros quirúrgicos en distancia de 60, 70, 80 metros, la cepica de la oreja, como se suele decir, y el 70 ya obviamente a distancia de 350 metros buscas con un calibre Magnum, como es este, el 7 milímetros, una zona de impacto obviamente no tan precisa porque a esa distancia no puedes precisar tanto, pero que un calibre Magnum haga su trabajo. Si os quiere servir un poco de referencia, con el 2.43 en aproximadamente 35-40 disparos, maravilloso, o sea, yo cada 15-16 disparos hago una comprobación de calibración de centrado para ver y no se mueve absolutamente nada, está igual, y en este más de 50 realizados os puedo decir que está exactamente igual que el primer día que lo centré. El modelo 50 y el 70 van perfectamente, con lo cual, teniendo un buen anclaje, unas buenas bases y estos, con la, tanto con las monturas originales como con otras que le coloquemos, estando bien fijados, son aparatos que no se mueven. La tecnología digital funciona muy bien. Poco más que contaros de estos aparatos, simplemente deciros que aquí tenéis este tutorial y recordad que tenemos el tutorial anterior de programación y uso del par de S35, que es perfectamente compatible tanto con el modelo 50 como el modelo 70. Aquí os dejamos un enlace por si queréis verlo y también tenéis el vídeo de cómo centrar el par de S35, que aquí os vamos a dejar otro enlace para que vayáis directamente a verlo en caso que lo queráis. Y desde Almería Polo nos despedimos y os vamos a poner una serie de vídeos para que veáis cómo se ve y esperemos haberos ayudado y aclarado estas dudas. ¡Upa! We'll be right back.